buenos días. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les platico que no les iba a grabar nada más en la mañana, pues que me paré, eran que como 6:20, 6:30 de la mañana, a preparar lunch para mi esposo y para mi hija, porque yo sábados y domingos no hago de comer, entonces pues no tengo que poner lunch así como comida de así de la que yo hago. Entonces lo que hice que me paré temprano y me puse a hacerles unos sándwiches y tomándome yo un té de... Y yo pensé que se los estaba mostrando, pero no estaba grabando. Me tomé un té de jengibre con mango, que es este, y está delicioso. Y dije, no, ya no les voy a grabar, ya mañana martes. Es que tengo un relajo, chicas. Ahora sí, discúlpenme la palabra, pero un desmadre. El lunes. Y yo tener que llegar a subirles el video porque David se fue ayer para con mis papás. Se fueron Valeria y él. Mi esposo y yo no. Yo veía a mi esposo bien cansado. Toda la semana estuvo con mucho trabajo. Y el día que llegó temprano, de hecho sí les comenté, se pasó al local a hacerle cambio de aceite y no sé qué tanto al carro. Entonces yo lo veía cansado. Y mis hijos se fueron para allá, se fueron en el carro de mi sobrino, los recogió aquí en la vía y se fueron. Mi esposo y yo nos dimos a la casa, nos quedamos bien dormidos aquí toda la tarde con mis perritas, luego salimos, él se compró mariscos, a mí en lo personal no me gustan. Yo me preparé un atún con mucha lechuga, elote, bueno, y ya comimos. Y para hoy yo me dije, no, no les voy a grabar. Estuve lavando, ayer nos fuimos para con mi hermana a almorzar allá para La Joya. Y de ahí, como se pone la placita, me traje toda la fruta y verdura. Y me dediqué a lavarla toda y irla acomodando. Y ahorita todavía tengo un reguero aquí en la cocina. Ya lavé muy bien y desinfecté la fruta. Y de este lado estoy haciendo de comer, le acabo de apagar a los frijoles. Son frijoles de la olla, aquí tengo, la acabo de destapar para que ya se le empiece a secar la agüita. Costillas de puerco y carne para freír. Y por este lado tengo los nopalitos. Les voy a poner nopalitos, miren. Y aquí tengo el jitomate asado con chile serrano. Y de hecho, miren, aquí dejé el pan en la mañana. No, no he sacudido nada. Donde quiera que ustedes volteen a ver y que donde yo les muestre aquí abajo, hay un reguero. Miren, ¿por qué tengo esto aquí? Porque saqué el mueble que yo tenía aquí y volví a meter este. Se me hace como más bonito este, aquí ya está muy maltratado. Y les digo aquel porque lo eché al patio, ahorita la llevo para allá y se los voy a mostrar, pero honestamente no me gustó porque ya se ve muy apretado el patio. Aparte de que el patio es chiquito, se me hace un mueble muy grande para tenerlo. Y este mueble, les digo, lo metí, de hecho ya lo limpié muy bien. Aquí tengo el bote con agua y un chorrito de cloro, aquí tengo el trapo con el que lo estoy limpiando. Y me quedó bien parchado, pero ya no ajustaba, le puse este porque el otro pues ya estaba bien feo, el papel tapiz. Y este no alcanzaba, miren, no sé si se ve así, creo que sí se ve por aquí, entonces ya aquí le puse puros parches. Porque yo lo que quería era ya meterlo y pues de aquí a que voy a Parisinas, pues no, a comprar papel. Entonces pues ahorita sí se va a quedar, ya lo limpié muy bien de todo, de adentro, pero pues ya también está bien feo el mueble, así ya manchado. Pero ya está bien limpio con agua, con cloro y le voy a poner de este ahí para poner las tazas. Para no ponerlas directas así en la madera, tengo este. Ay Dios.
Y este se lo voy a poner ahorita ahí para ya meter las tazas. Aquí tengo mi bolsa con las bolsas que yo ocupo para ir a surtir y mis trapitos que tengo. Entonces ahorita voy a acomodar las, todas las tazas van a ir en la parte de arriba y ahí abajo pues los trapitos. Yo creo que sí. Ahí en ese cajón tengo medicamento. Sí, creo que sí es el medicamento, que ya ni me acuerdo. Sí, chicas, es medicamento y así como tijera, la misma con el que mi esposo le da filo a mis cuchillos, miren. Eso es lo que tengo aquí y está organizado. Y está limpio el cajón. Entonces ahorita les digo, voy a ponerle ese plástico y voy a terminar ahí. Y les digo, yo no les iba a grabar porque pues este video ustedes lo van a ver el viernes. Pero también quiero irles mostrando pues lo que yo hago. Y en realidad hoy lunes sí es un desastre aquí la casa. Y Ángel, mi hijo, ya él ya se fue a la escuela, entonces ya me quedé sola. Lo bueno es que ahorita ya cerré en horario de comida. Ya no me voy a entretener y prácticamente ya casi está la comida. A los frijoles digo ya los apagué, los nopalitos pues esos ya están cocidos. Nada más espero que se les seque el agua. Vacío los nopalitos, que se doren un poquito ahí con la grasita que suelta la carne. Entonces si ya muelo los chiles, le voy a poner un poco de cominos, ajo y cebolla. Y ya, con eso es con lo que voy a guisar la carne y los nopales. Y también hice un agua de chía, porque ya está el calor a todo lo que da. Entonces, bueno chicas, pues sí, por eso es que les estoy grabando en día de hoy lunes, aunque lo vean ustedes el viernes, pero pues también para mí es bien... ¿Cómo les digo? Pues ando a gusto porque no estoy presionada del contenido. De que yo diga, ay, no tengo que subirles o algo así. Pero miren, aquí ya está el agua de chía. También ahí en el gimnasio me pasaron una leche. Quiero hacer un arroz con leche. Pero lo quiero hacer temprano para la noche que no esté tan caliente porque ya está el calorcito. Entonces, sí, ahí tengo el agua de chía. Para el rato que lleguen mis amores, el agua de chía esté bien fría, bien fresca. Ahorita lo que voy a hacer aquí, les digo, es acomodar esto, las tazas están limpias, no me he pintado ni el pelo, mi esposo me dejó un dinero que le lleve al muchacho de aquí de atrás de la ferretería, no. Pero bueno, eso lo voy a hacer ahorita y luego aparte nos llegó un paquete y no sé si mostrárselo ya hasta que termine o ahorita, la verdad no sé. O de una vez y luego ya me pongo yo a acomodar eso. Lo único pues que les quería mostrar es que pues volví a meter este mueble y le puse ese papel tapiz. Ese se ve bonito, miren. Y desde aquí no se ve parchado. ¿Verdad que no se ve parchado? Entonces le voy a poner el plástico, las tazas, pero ahorita les muestro este paquete que llegó. Se los voy a mostrar. Déjenme las acomodo. Y las voy a poner para que me acompañen. Y ya, una vez que les muestre ese, yo creo que ya no les grabo para yo dedicarme a acomodar esto. Que al cabo, pues ya ahí les expliqué qué es lo que voy a hacer. Y vamos a abrir este paquete juntas porque no lo he abierto. Este paquete es de Temu. Son unas cosas que estuve pidiendo yo. No es promoción ni nada, ¿verdad? Ojalá hay un día. Pero pues no, todavía no. Aquí en la mesa también hay un desastre. En la barra, pues igual. Miren, yo encargué esta sudadera. Sí, yo sé que es caro y todo, pero estas están bien para no quemarse. Y aparte es un color claro. Y creo que esta, es que mi hija es la que trae lo de los precios. Pero creo que esta nos salió en 106 pesos, por eso es que la pedí. Y está bonita, miren, el color. Déjenme quitar este trapito para irlas colgando aquí porque luego... Mis chicas, les pausé porque mi perrita hizo un relajo. Y luego lo que sigue son estas playeras, que estas playeras también estaban en oferta. En menos de 100 pesos. Y de estas pedimos dos. Una para Valeria y una para mí. Miren. Creo que esta estaba en 82, 83 pesos. Agarramos puras ofertas. Y de estas son dos y es la misma talla. Es esta y esta. Miren. Y luego es esta.
Está creo que en 106 pesos. Esta también, mire. Ay, esta como me gustó. Esta. ¿Esta qué talla es? Creo que es esta, es XL, porque las queremos que nos queden flojas. Bueno, mira, eso digo yo, pero no, no creo. Y pues eso, las playeras, la sudadera, ay, ah, estas cucharas que yo pedí, fueron las dos playeras negras, las dos blancas, la sudadera y unas cucharas. Las abro y ya se las muestro. Estas 36 pesos. 4 cucharas por 36 pesos. Miren qué bonitas están. Y también había en color oro, pero me gustaron más estas. Miren. Las 4 por 36 pesos. Y son así larguitas, miren. Y en coqueta. Y este fue el pedido de Temu. Ah, y les quiero mostrar también una playera que una muchacha me vendió ahí en el gimnasio, en 140. Esta es XL, pero esta sí es larga. Y me gustó esta porque cuando me pongo malla y cuando ando en mis días, me gustan así flojas y largas. En 140, y le dije que esta se la pagaba la próxima semana. Dijo, oh, sí, sin problema. Entonces, bueno, una vez que ya les mostré esto, déjenme, yo les sigo, porque si no, aquí me va a agarrar la noche porque tengo que hacer todo eso, barrer, trapear y pues terminar la comida, porque pues, o sea, ya estoy bien adelantada, pero todavía no la termino. Son las 4:20 de la tarde y apenitas que ya terminé, miren. Y así quedó el mueble. Nada más voy a dejar esta planta. Este lo compré hoy, mi protector solar, lo voy a subir, por eso lo dejé aquí, que no se me olvide. Y así quedó organizado, miren, así quedaron las tazas y perfectamente puedo verlas todas y decidir cuál es la que quiero usar para el café. Aquí abajo quedó así organizado, estos, hay trapos, mis delantales, aquí hay medicamento de mis perritos, ahí atrás en una bolsa. Tengo gasas, vendas, aquí tengo así como papeles y el tinte, que a ver cuándo lo voy a ocupar. Estas cositas, el canasto este que lo ocupo para poner los cargadores. Entonces así quedó, me gustó mucho este porque así les digo, puedo ver perfectamente las tazas y en el otro no. Entonces ya lo vamos a cerrar y les voy a mostrar el otro. Miren, pero primero les voy a enseñar que ya quedó la comida. Ya les apagué hace rato, les dije, les puse cebolla, ajo y comino. Y los frijoles también ya están. A mí lo que me urgiera la comida, dije, si yo termino tarde, pues ni modo, que mi esposo no tiene horario para llegar de trabajar, entonces con que la comida estuviera lista, pues ya. Y de este lado ya tengo los trastes lavados y ahorita voy a guardarlos, bajar esto aquí. Aquí ya nada más tengo el trapito que ahorita voy a exprimir. El molcajete, porque este lo ocupé para moler los cominos, porque los cominos me gusta molerlos en el molcajete. Los muelo en la licuadora solamente cuando vaya a colar la salsa o sí algo, pero lo de este pues no. Por eso es que ocupé el molcajete para moler los cominos. Y ya, ahorita guardo eso también para que se vea bien despejado esta parte. Y el mueble, miren. Les digo que me quita mucho espacio. Y luego yo dije, bueno, lo pongo allá viendo para acá. Sirve que el alimento de mis perritos lo pongo ahí en la esquina. Y la caja del jabón aquí, bien práctico. Dije, recorro un poco las lavadoras. Pero no, no entró. Tomamos medidas e intentamos y no. Le faltó así, miren. Así, nada, un pedacito. Pero bueno, pues ya, así se va a quedar. Ahorita esta bolsa es donde yo tengo mis bolsas de cuando voy a surtir despensa o de la papelería. Y por allá está una argolla más bien. Aquí, miren, voy a poner un lacito de yute y la voy a colgar por aquí. Yo creo, no sé. Mientras que, yo creo que voy a armar una estantería que tengo en el local. Pero nada más le voy a poner de dos.
porque es de más. Entonces me lo voy a poner así como dos pisos para poner mi caja de jabón y a lo mejor las bolsas. Porque esta estoy pensando en meterla allá en el baño, aquí en el baño de abajo, porque pues debe de ir en un lugar fresco. Entonces me dan ganas de meterla ahí abajo de lavamanos. Y una vez me dijeron que por qué no cambiaba esta caja del jabón, que estaba muy grande. Pero mi meta, mi idea es tenerla bien llena de jabón, chicas. Por eso es que no la quiero cambiar. Miren. Esta yo creo que a la mitad o un poquito abajo de la mitad. Entonces quiero tenerla bien llena. Ahí pues está el bote de basura, estos botes, el tanque del gas. De este lado están las escobas. Este otro tanquecito que tengo de repuesto cuando se acaba este. Que por cierto ahorita está este. Y pues no. No me gusta porque sí me quita espacio. De por sí que estos patios son bien pequeños. Aquí tengo este bote. Tengo el trapeador en jabón. Y ya ahorita lo lavo. Este es con el que trapeo adentro. Y este es con el que trapeo aquí cuando mis perritas hacen sus necesidades. Por eso siempre tengo un bote porque estoy enjuagando el trapeador. Y sí, eso es lo que voy a hacer. Que yo creo que voy a armar la estantería blanca que antes tenía. Y igual la voy a meter por allá. O igual aquí. Para poner la caja del jabón y mis bolsas. También para mejor que no se vean allá feas colgadas. Yo creo que eso es lo que voy a hacer. Entonces ya no me preocupo. Comida lista, casa limpia. Limpié muy bien esta parte. También esta mesa la limpié hoy. Aquí no, nada. Y ya prendí la tele, ahorita me voy a sentar un rato. Esta sí la limpié muy bien. Y aquí en la escalera nada más la bolsa de las playeras que les mostré. Y me la voy a llevar para arriba. Con este que les digo que acabo de comprar. Y ya. Pues así quedó. Yo quisiera un espejo redondo para esta parte. Espero en Dios un día poderlo comprar. Porque yo creo que se ha de ver bonito ahí. Yo ya voy a comer antes de abrir la papelería para comer tranquila sin que toquen y estarme parando. Le puse a hielos. Aunque ya está fría el agua, pero para que esté más fresca. Prácticamente sin azúcar, le puse muy poquita. Y la voy a volver a meter al refrigerador. Déjenla, pongo acá en el comedor. También ya estoy calentando mis tortillas, las estoy haciendo duritas. Que ya se me andan quemando. Pero, sí, ya voy a comer, chicas, buen provecho. Ya guardé los trastes también. Entonces, tengo, ¿qué serán? Como 20 minutos para comer tranquilamente y sin que toquen en la papelería. Miren, ya nada más se quedó ahí escurriendo donde tenía el trapo. Y mis duras. Déjenme sirvo. Frijoles y mi chile, que quedó bien, bien rico. Costillas y maciza, porque pues a mis hijos no les gusta así chupar el huesito. A mi esposo y a mí sí. Entonces por eso es que es costilla y maciza. Y con los nopales, pues bien sabroso. Gracias a Dios por los alimentos. Ahorita ya voy a poner también para hacer el arroz con leche. Voy a guardar mis tortillas. Miren. Ay Dios, muy oscuro. Estoy contra los. Aquí está ya mi plato. No, sí está muy oscuro.
Creo que ya la acomodé, se me movió, se me bajó mucho aquí. Me llevo mis tortillas. Ya le apagué al comal y ahí dejo una, que termine de hacerse más dura. Y servilletas. Y pues ya quedó más espacio ahí entre la silla y el mueble. El agua, mi comida, no sé por qué se está poniendo muy oscuro. Sí, no sé. Bueno, de todos modos yo hasta aquí las voy a dejar ahorita y déjenme comer. Buen provecho. Buenos días, chicas, chicos, muy buenos días. Es martes y son las 7:10 de la mañana, nada más que yo ando aquí afuera en la calle barriendo. Y ya tengo la escoba, el recogedor, y aquí tengo esta bolsa donde voy a poner la basura de allá de la calle. Porque ustedes saben que la basura de allá de la calle yo no la meto aquí a la casa. Pero como hoy es martes y yo hoy paso el carretón, quiero terminar de barrer mi pedazo, y solamente voy a barrer mi pedazo, amarrarla y echarla de una vez a la bolsa de basura que ya sacó mi esposo. Eso es lo que voy a hacer, pero primero quise saludarlos el día de hoy, martes, que aquí seguimos. Voy a colgar mi bolsa aquí. Aquí ya tengo este de basura y ahorita sigo con esta parte. Y ahí agua estancada. Y ahorita también voy a juntar esta. Nada más iba a barrer su pedazo, barrió todo hasta allá y barrió toda el agua de estas dos casas, miren. De una vez barrí enfrente en los locales, acuérdense que esos locales son míos, bueno, no son míos, mi esposo los renta para meter las motos y el carro para yo poder tener la papelería aquí en la casa. Amarré muy bien esas bolsas porque estaban desamarradas, luego al rato se arriman los perritos y hacen un tiradero. Barrí bien, amarré esas bolsas, barrí el agua porque ya huele bien, fue podrido. Buenos días. Así quedó. Ya limpio. Y de una vez, pues amarré toda la basura que. Bueno, eché la basura en esas bolsas. Toda la que saqué de aquí, del frente, la eché ahí, miren, en esta. Y ya. Ya me voy a alistar porque ya casi es hora de irme a hacer ejercicio. Pero lo que quería era dejar barrido aquí. Porque les platico que ayer cuando llegué de hacer ejercicio yo vi esta parte bien sucia. Porque Angelito barre aquí. Limpia muy bien la papelería y barre esta parte. Y ayer yo ya andaba bien cansada y ya no quise salirme a barrer aquí. Dije no, me levanto temprano mañana, o sea hoy, y miren, ya lo hice. Entonces ahora sí, déjenme. Ya ni me tomé café ni nada, pero ya voy a...
ya ando prácticamente lista. Tengo mi sudadera aquí abajo. Y ya también tiré la escoba que traía afuera porque ya estaba bien fea. Ya la tiré. Y voy a tener que comprar una. Voy a comprar una para dejarla para barrer aquí adentro. Y con la que barro ahorita aquí adentro la voy a ocupar para barrer allá afuera a la calle. Porque allá arriba en la terraza también tengo la escoba especial para allá. Entonces, bueno, dejen, yo me alisto. Y ahí ya tengo mi bote porque voy a lavar ahorita que llegue. Listo, a ver si no se ve muy oscuro. Ya, me di una peinada porque no me peiné, nada más me agarré el pelo así con la liga. Yo lo que quería era barrer allá afuera porque les digo que desde ayer llovía así bien feo. Entonces, pues ya quedó y tendí la cama. Y ahorita tampoco limpié la terraza, pero la cama sí ya la alcancé a tender porque cuando me metí todavía faltaban 15 a las 8. Y ahorita pues no me he fijado a qué horas son, no sé también, no me fijé en el teléfono si mi amiga ya me mandó mensaje si va a pasar por mí o la voy a ver allá. Pero me voy a esperar ahorita, a las 8. Si no llega, pues quiere decir que la voy a ver allá. Entonces, sí, creo que la rutina de hoy, porque ya no la cambiaron, y hoy es la primera vez que la voy a hacer yo, porque hace 8 días yo no fui, y dice que se la cambiaron el día martes. O sea, yo sí fui la semana pasada, pero fui a partir del miércoles. ¿Se acuerdan que fui al seguro con mi esposo y me pusieron la vacuna? Andaba bien mala de mi mano, entonces yo no fui la semana pasada ni lunes ni martes, y el martes cambiaron la rutina. Entonces, ayer sí ya hicimos rutina nueva, pero la de hoy que nos toca brazo, dicen que está corta. Entonces, en cuanto llegue yo voy a poner la lavadora, pongo lo blanco y me subo a limpiar la terraza y a poner tendederos, porque creo que voy a aprovechar y le voy a lavar todo lo de la cama de mi hija. Eso es lo que voy a hacer, porque como ella ya llega tarde, pues no se le alcanza a secar si ya lava en la noche sus cobijas. La ropa como quiera, si lava tarde la puede dejar tendida, que aún así ustedes han visto que yo le ayudo. Pero, pues ya yo ya me voy a poner esta y... Sí, chicas, yo también me puse esta. Las otras sí ya las eché ahí al bote para darles una lavada, pero me ganó la tentación y me la puse. Yo casi siempre antes de usarlas las lavo, pero les digo, y me ganó la tentación y me las voy a poner. Ya llegando me las quito y las echo a la lavadora. Así es, les digo, ya no me tomé café, pero ahorita voy a agarrar un plátano, me voy a comer un plátano. Miren qué bonito color. Está muy bonito el color y pues de a tiro me quedó. Las playeras, la que les mostré como de un carrito rosa es 60 ya L. Y esta creo que sí es en XL. Esta que traigo, la del osito. Y la otra sí, sí es L. La blanca del ojo y esta son XL. Y la otra sí es L. Y también ya me las medí anoche y sí. Sí me quedaron perfectamente. Bueno, nos quedaron porque ocupamos las dos. Hay veces que entre las dos pagamos el pedido y pues como nos prestamos la ropa, pues yo sin problema. Entonces, bueno, yo me voy a ir. Ay, déjenme buscar aquí. De hecho, desde anoche yo dejé ya mi bote con agua, miren. Y déjenme pongo poquito bálsamo en mis labios. También ya me puse mi protector solar. Y ya estamos listas. Me gusta este porque también le da color a los labios. Este lo compré el domingo en la placita, es de una fresa. Me lo dieron en 15 pesos. Y el otro que tengo se lo pasé a Flaco porque el otro es transparente, porque este lo quería él y se lo puse. Le digo, andas muy con la boca roja, hijo. Y le pasé el otro y yo me quedé con este. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver si toca a mi amiga. Y si no, pues no. Bueno, no, ¿saben qué? Voy a hacer, más bien, ya me voy. Porque sí, yo creo que ya van a ser las 8. Ya la voy a esperar allá en la esquina, como a veces le hago. Y así la veo que viene caminando, pues ya. Y si veo que nomás no sale de su casa, pues entonces yo ya empiezo a caminar para el gimnasio. Porque les digo que quiero llegar a lavar. Entonces, bueno. Déjenme arranco para allá. Vamos a iniciar con toda la actitud, que a veces ya ando bien cansada, pero vamos a darle con todo y al ratito las veo. Oh.
listo. Ya estoy aquí en la casa. Y voy a poner la lavadora. Son las 9:30 de la mañana. Efectivamente, salimos más temprano. Déjenme. Yo creo que hoy sí quiero ocupar las dos lavadoras. Porque... Buenos días. Pues voy a echar lo de la ropa de cama de mi hija. ¿Me echas tus uniformes, por favor? ¿Sí? Este, mira, de hecho tiene agua. Déjate, le echo un chorrito de cloro. Si quieres tú ya nomás ponle poquito allá, con esa. ¿Quieres, fabuloso? Sí. Yo antes de irme dejé bien barrido toda la calle. Ya. También bajé el tapete del baño. Voy a prepararme mi café en esta taza tan chula de bonita. Yo me voy a comer 3 quesadillas de nopales. 3 quesadillas de nopales y el café. Y ya decidí qué es lo que voy a lavar. Voy a lavar... es que todavía tengo mole. Y todavía está bueno. Voy a lavar todo lo de la ropa de nosotros y la de mi hijo. Y mejor el sábado... Sí, hijo. Es que quedó agua de chía. El sábado, voy a ayudarle a mi hija porque ella me dijo que mejor nada más le lave 2 playeras que va a ocupar de su trabajo. Y el sábado mejor, como vamos a estar aquí todo el rato, toda la mañana, todo el día, entonces yo creo que mejor el sábado nos ponemos a lavar todo lo de las camas. Sí, entonces ahorita eso es lo que voy a hacer, chicas. De hecho, ya bajé el bote también de mi hijo y voy a lavar toda la ropa. Déjenme traer el agua para el café. Es que todavía tengo mole y está rico. Y hoy para la comida voy a hacer unas lentejas. El perrillo anda ya. ¿Verdad? Llorando. Vamos a usar nuestra cuchara, miren. Esta taza ya ven que les dije que mi esposo me la compró, me la regaló él. La compró en Walmart, un día andábamos en Walmart, dice, mira qué taza tan bonita. Digo, sí, dice, ¿la quieres? Pues sí la quiero. Listo. Ya estoy enjuagando, pero también ando aquí aprovechando para hacer cosas. Miren, voy a hacer un agua de fresa. Por este lado ya tengo la fresa. Ya está lavada y aquí la tengo en agua. Con unas gotitas de desinfectante. Voy a hacer las lentejas, como les dije en la mañana, y un agua de fresa. Y les voy a mostrar algo que me enoja, chicas. Me molesta.
Honestamente, tengo que ser sincera, discúlpenme, pero son fregaderas. Por no decir otra cosa, miren, ustedes se fijaron cómo yo dejé la calle en la mañana. No quiero enfocar muy bien. Y ya ahorita alguien lavó y tira el agua a la calle. Y miren qué fea está esa agua. Y ya al rato con el sol huele horrible. Y yo tengo que tener aquí abierto el negocio. Y con el sol. Ya se hizo el reporte, pero no sé por qué la gente no entendemos. Si nuestros patios tienen registros para echar el agua. Yo no sé con qué afán lo hacen, de verdad. Pero sí, sí me molesta, sí, sí me enoja esto. Ay, Dios mío, de veras que sí, me enoja. Pero, pues déjenme, yo les digo aquí, ¿ya qué más hago? ¿Qué más les digo? Mi hijo ya va a terminar de trapear ahí arriba. Entonces, déjenme licuar la fresa. Y, porque dice mi hijo que se quiere llevar agua. ¿Cómo ven? ¿Verdad que sí es para molestarse? Oh. Luego les pauso porque tocan o se para un carro o algo y mis perritas, hijo por Dios. Ya, tengo bien lavadas mis manos. Y ahorita voy a tender otra carga y luego ya me voy a meter a limpiar y a lavar las lentejas. Todavía no es tarde. Todavía yo creo que no son ni las 12 del mediodía. Pero voy a ir adelantando aquí. Y los trastes, uno nunca termina de lavar trastes, ¿verdad que no? Y aquí la voy a dejar la licuadora porque la voy a ocupar para moler los jitomates de la... de las lentejas, que ya las tengo aquí, miren, y voy a hacer muchas porque cada que hago lentejas le doy a Dana, a la hija de mi amiga Berito, porque le encantan las lentejas que yo hago. La otra vez que hice se me pasó y no le di, y la semana pasada me la encontré en la tienda y me dice, ¿cuándo vas a hacer lentejas para que me des? Le dije, la próxima semana. Y ahorita ya en el ejercicio le dije a mi amiga, le dices que voy a hacer lentejas, te mando un mensaje para cuando venga por su traste para que coma. Así que ahorita las voy a limpiar, las voy a lavar. Dejen meter esta agua al refrigerador, pero pues primero vamos a probarla, qué tal quedó. Sí, muy bien. Nada más que... ay, Dios mío. Le digo a... les voy a mostrar algo. Le digo a mi esposo que a veces no me caben ya muchas cosas en el refrigerador. Miren, unos cupcakes de cerdito. Nada más que si los ladeo, luego van a ver si no se hacen feos. Miren.
Mi hija los trajo ayer, son 4, uno cada quien. Y es que hizo un pedido, porque una compañera de su trabajo cumplió años y le gustan los cerditos y le iban a decorar con cositas así de cerdos y le llevó los cupcakes. Y siempre que pasa eso, ella siempre pide 4, uno para cada quien. En la mañana se llevó los de allá de que le encargan del trabajo y siempre pide los 4, uno para cada quien. Entonces estos pues ya para la noche. Que por cierto ayer, que les cuento que ya ni hice el arroz con leche. Bueno, déjenme yo tender ropa y pues igual aquí en los quehaceres. Ya saben, yo aquí les comparto las actividades día a día. Miren, sí me quité la otra playera para echarla a lavar. Ya traigo esta. Y ya una vez que termine, que se dé el horario de cerrar allá en la papelería, me subo a bañar. Eso es lo que pienso hacer. Y lo que me interesa ver atenderle el uniforme a mi flaco. Ese ya está tendido. Y les digo que él ya anda terminando allá de trapear. Entonces, bueno, pues así van las cosas aquí. Este día martes. Ando aquí, chicas. Miren, ya tengo ahí toda la ropa tendida. Y ya ando aquí. Déjenme las acomodo aquí. Oh, y aquí atrás tienen un perrito y se escucha que llora y que llora. Y miren ahí, en el. Aquí atrás. Colgué una ropa porque, pues, no me cabe todo el interior. Es mucha ropa interior. Y acabé. Estoy terminando de limpiar aquí el patio. La lavadora ya la sequé, pero no la voy a tapar ahorita y hasta el rato. También ya tengo cociendo las lentejas, esas pues ya nada más las voy a guisar. Jitomate, cebolla, ajo, sal, consomate y nor suiza, eso es lo que yo le pongo. Ahí sus ramas de cilantro. Y pues ya acabé de lavar. Mi hijo ya se subió, ya se está bañando porque pues él ya en un ratito él se va a la escuela. Listo. Ya terminé. De aquí, me gusta así la casa porque de aquí, chicas, donde estoy parada está la puerta de la cocina. Y de a tiro me queda la tele y de a tiro ahí veo la ventana cuando tocan. Entonces, por eso me gusta, como que siento que es muy funcional todo lo que hemos hecho aquí en casa. Ustedes saben que lo hemos hecho, pues, mi esposo y yo. Claro, con ayuda de mis hijos, no está por demás decirlo. Somos un gran equipo. Y me gusta porque les digo, si yo estoy aquí y ando tendiendo, nada más volteo y ahí veo si hay gente parada. Por ejemplo, que si no escuchara yo que tocan, pero al voltear ya veo que están ahí. Sí. Bueno. Me voy a bajar aquí. Les digo que ya las tengo aquí cociendo. La licuadora, pues ya no la guardé porque la voy a ocupar ahorita para guisarlas. Y de este lado pues están los trastes ya limpios. Nada más aquí tengo este con poquito de
Se me cansa la mano y luego, luego estoy tiemble y tiemble, las estoy mueve y mueve. Ahí discúlpenme. Con un chorrito de cloro, que es donde estuve limpiando aquí las barras de la cocina. Y yo ando, tome y tome agua. Ya me acabé dos de estos y ahorita lo voy a volver a llenar. No sé si mi hijo ya agarró de fresa, porque dijo, no, todavía hay ahí. Yo creo que ahorita que baje va a llenar su bote porque él quiere llevar agua. Y Ángel tiene música. Aquí ya están los botes solos. Bueno, no tengo una cobija donde acuesto a mi perrito ahí arriba, Pana Rabi. De una vez la eché a lavar, porque estas dos de aquí de abajo están limpias, esas se las lavé la semana pasada. Y las olí y no huelen feo. Y esta la semana pasada no se la lavé porque dije, si no se le secan, que quede una para él para cobijarlo, porque ya saben que Prieta y Tuna pues duermen con nosotros y él no le gusta, él duerme en el baúl. Y ahorita le lavé esa cobija y ahorita la voy a tender allá en la terraza. Y están bien dormidos. Le cambié el pañal, ahí está, de hecho a Pana, tiene cita para que lo vengan a bañar, corte de pelo y todo, el próximo miércoles de la próxima semana, ya me confirmaron la cita, y para todo eso también tenemos que administrar los gastos, porque de él me cobran 290 pesos por venir aquí a la casa, cobraban 260, 270, y ahorita me dijeron que 290. Entonces, pues también hay que contemplarlos para la próxima semana. Lo bueno es que tienen mucho alimento y lo bueno es que también le acabo de comprar pañales. Es mucho gasto tener perrito, pero los quiero mucho. Igual cuando se enferman, pues córrele a llevarlos. Y pues ni modo. Así están las cosas, les digo, pero no sé. Quiero mucho a los perritos, entonces pues quiero que estén bien. Yo creo que ya... No sé si despedirme de ustedes, porque pues ya les dije, la comida pues son lentejas y nada más las voy a guisar así. Y ya ahorita lo que voy a hacer es que voy a barrer y a trapear. Y por hoy creo que ya, ya al rato, como les dije, me voy a subir a bañar en el momento que yo cierre la papelería. Subo, me baño y luego ya bajo, como y me pongo a doblar toda la ropa. Y así es, así son mis días de cuando lavo, de que... Los días que lavo, honestamente, termino súper cansada. Me dejaron un comentario que me dice una amiga que le preste mi pila porque ella ocupa pilas para recargarse. A veces que sí ocupamos pilas para recargarnos, ¿verdad que sí? También estuve lavando la ropa de mis perritos porque ahorita ya los traigo sin ropa porque como hace calor, ya les quité la ropa, se las lavé y se las voy a guardar. Y también aquí están los pañales de tela de Pana Rabi que también lavé. Los ocupo nada más así como una emergencia que de a tiro se me quedó sin pañales y no le quiero comprar en la tienda. Porque yo les he dicho, ahí me sale más caro, entonces yo le compro el kilo y se lo acabo de comprar el domingo. Y les digo, sí, entonces tengo que... Déjenme siento aquí un ratito. Este mueble, pues luego lo voy a sacar. Pero está bien riquito aquí y está bien macizo. Y de aquí veo perfectamente si tocan y veo toda la casa. Y aquí yo me voy a despedir de ustedes ahorita. Y les digo, pues sí, sí son muchos gastos tener perritos. Ahora tengo que administrarme para pagar lo del servicio de mi Pana Rabi. Tuna todavía no, Prieta, perdón. Tuna no, esa no conviene que me cobren por bañarla. Esa yo la baño, yo le corto el pelo. Pero a Pana también lo hago. Pero ya cuando ando así, como les digo que ya hace calor, quiero que me lo dejen bien hechecito de pelo. Porque pues bañado yo también lo baño. Pero que me lo dejen bien cortadito de pelo. Y Prieta, no, ella todavía anda bien. Pero también, como saben, pues todos nos cooperamos. Entre mi esposo, mi hija y yo. Cooperamos para los gastos. Por ejemplo, la comida es la pagamos entre los tres. Y igual el servicio de... Si le toca a mi Prieta, también yo le doy a mi hija. Si toca a Pana, igual. Así estamos, así nos repartimos. Por eso les digo que somos un gran equipo. Y bueno, yo aquí en el patio, sentada en este mueble que luego me digo si lo quito, no lo quito, no sé. Y con esta vista, yo me despido de ustedes. Muchas gracias que me acompañaron en estos dos días, que fue lunes y martes. Porque yo aquí prácticamente pues ya termino, les digo ya al rato nada más doblo ropa. Y pues muchas gracias. Yo les agradezco infinitamente que estén aquí en este canal, en esta casa. Suscríbanse si no lo han hecho, los invito a que se suscriban, me dejen comentario, eso me ayuda mucho para que YouTube siga recomendando mi canal. Nos vemos pronto, bendiciones, les mando besos, que tengan bonita tarde.
Este banco rechinador, chicas, regresé con ustedes porque se me estaba pasando un saludo que tengo y yo le prometí que se lo mandaba en este video. Y es para Jessica, que ella va a cumplir 41 años el sábado. ¡Bravo! Muchas felicidades a nuestra amiga Jessica. Te mando un abrazote, bendiciones. Y tengo otro saludo para Irma. Hola, Irma. Te mando besos. Muchas gracias que están aquí. Y ahora sí, ya me despido. Bye.